Padre,
Hemos recibido la bendición y hoy volvemos. Como Él decía, que baje la bendición desde el cielo. Y desde el cielo nos bendice hoy. Fue llevado al país de la vida. ¿Para qué hacer preguntas? Su morada desde ahora es el descanso en las manos de Dios. Y su vestido, la luz para siempre. Silencio y paz, tío Gabrielito. ¿Qué sabemos nosotros? Pero Dios sí lo sabe. Dios mío, Señor de la historia y dueño del ayer y del mañana de nuestras vidas, en tus manos entregamos una vez más el almita de tío Gabrielito. Oramos por él y pedimos tu bendición para toda la familia, para todos a quienes acompañamos en esta tarde y para todas las familias del mundo entero. No se acabó, no se ha ido para siempre. Vivirá en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, en la oración. Señor de la vida y dueño de nuestro presente y futuro, en tus manos depositamos silenciosamente este ser tan querido que no se fue sino se queda en nuestros corazones. Mientras aquí en la tierra, entregamos a todos nuestros seres queridos para que tú, junto a María Santísima, tu Madre Jesús, nos sigas bendiciendo hoy y siempre. Ave, ave, ave María, ave. Siendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haznos bendita a todos, al mundo entero, con tu divina gracia, tu tierna maternidad que desde el cielo y en la tierra nos cuidas y nos bendices. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El almita de Gabrielito Ortega y todas las almitas, descansen en paz. Amén. Ahora llevamos a la Eucaristía también las intenciones y la presencia de Manuelito, de todos sus hermanos, su esposa, su familia, y de todos los que están desde lejos, llorando la ausencia, pero a la vez con nuestra oración en la Eucaristía vamos a alcanzar el consuelo para todos. Vamos a acompañar con este amor y fervor con el que en la vida le hemos pedido. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Descansaré.
tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto amor.
Thank you.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a celebrar esta Santa Eucaristía, con el eterno descanso de nuestro querido hermano Ángel Gabriel Ortega, su esposa Rosa Elvira Tapia, sus hijos Manuel, Narcisa, Segundo, Armando y José Ángel. Queridos hermanos, vamos a pedir a Dios para que Dios reciba gozando de su santa gloria y le dimos segundo a su esposa y a todos sus hijos para aceptar esta gran realidad que es el amor. Pedimos también a Ángel Gabriel Ortega, sus 82 años, Rosa Elvira Tapia, su esposa, y hasta aquí sus hijos. Y le pedimos a Dios que le tenga gozado de su santa gloria y nosotros en un día gozando de la salvación eterna. Con esas intenciones y el deseo, empecemos nosotros también reconociendo humildemente nuestros pecados. Sabiendo que somos pecadores y necesitamos la misericordia del Padre, digamos juntos, yo confieso, Padre de Dios, las obras que nosotros hacemos, las cosas buenas que nosotros hacemos.
tenemos que llevarlos a nuestra presencia de nuevo. Porque no hemos hecho una persona, cualquier persona. Hemos hecho con uno de nuestros hermanos más pequeños. Thank you.
Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en un cuerpo de sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptará tu nos ponemos de rodillas. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos ellos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a ustedes. De mismo modo, acabó la cena con los lugares y dándote gracias, luego lo pasó a su que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en común. Queridos hermanos y hermanas, este es el gran sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, hacemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo obre en unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia ascendida por toda la tierra, que lo bien, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcos Pérez, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, Ángel Gabriel Ortega, a quien llamaste hoy en este punto tu presencia. Concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparte también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron una esperanza de la resurrección, que todos conmuerto en tu misericordia, permítelos a contemplar la luz de la rosa. Ten misericordia de nosotros, especialmente de Rosa de la Tarde, su esposa, a sus hijos, Manuel Ortega, Narcisa Ortega, Segunda Ortega, José Ortega, Ana Ortega y Armando Ortega. Y así con María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos a tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar los alabanzas. Por Cristo, con él y a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo le toca el gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, llenos de santa junta de vida de servir somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, gracias a Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dirigidos en una preocupación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Santo Padre Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, cambia y moramos siempre. Thank you.
Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo otra vez. Dios, nosotros invitamos a esta cena del Señor.
Muy buenas tardes, hermanos y presentes. A nombre mío y de toda mi familia, queremos expresarles un mensaje de despedida para quien en vida fue Ángel Gabriel Ortega, usted. He expresado este mensaje de despedida como a mi querido abuelito. Nuevamente, yo te doy unas buenas tardes a todos los presentes. Además, quiero extenderles un cordial saludo de antemano, darles un atento agradecimiento por su gentil compañía. De parte de los familiares, yo servía a mi esposa, de quien en vida fue ya mencionado, Ángel Gabriel Ortega, de sus hijos, Manuel Ortega, Narcisa Ortega, Segundo Ortega, José Ortega, Ana Ortega y Armando Ortega, además de sus hijos políticos, nietos, bisnietos, amigos, vecinos y conocidos. El día de hoy les expreso de mi parte y mi familia un eterno agradecimiento por tomarse su tiempo y atención por acompañarnos para dirigirles estas cortas palabras en nombre de mi querido abuelito, a quien siempre consideré como el mejor ejemplo de vida a seguir. Y aunque él hoy no esté con nosotros, no le decimos adiós sino hasta pronto. Muchísimas gracias, abuelito, quien además de padre, hermano, esposo y amigo, siempre vivirá en nuestros corazones. Que la gloria sea de él y la dicha de él. Muchísimas gracias por su atención. Es la fuerza, es la fortaleza
para seguir viviendo con las circunstancias que nos rodean a cada uno de nosotros y de nosotras. Así es que al despedir a nuestro querido tío Gabrielito, solo quiero contarles que el día martes hablé por teléfono y le dije, Tito, después de conversar con él, el día jueves le voy a visitar. Él se puso muy contento. Estuve preparada para venir y visitarles. Pero en realidad, a las 3 de la mañana, al tener la noticia de que falleció, pues mi comunidad también ha entendido, nos acompañaron el día de ayer y reciban también la oración, el cariño de parte de las dominicas de la Inmaculada Concepción. Quisiera decirles muchas cosas, solo a olvidar mi saludo, mi cariño, un abrazo para todos ustedes, familiares, amigos, compatriotas. Yo sé que de niña y de niños aquí estuvimos, aquí hicimos la primera comunión, aquí se quemó un velo de una de mis compañeras que lo recibió chiquitita con fe y dijo, hoy tenía que quemarse el velo porque se quemaron mis pecados. Una niña pequeñita, no recuerdo, tal vez fue alguna compañera que está aquí entre nosotros. Y así tantas anécdotas. Desde niña quise ser religiosa, les cuento, porque tío Gabrielito también me ha apoyado mucho cuando le he llamado, cuando he venido a visitarlo. Y han sido felices la familia de que seamos religiosos. Y son tantas otras cosas que pudiera contarles, pero esta capillita que en los años estoy aquí compartiendo con ustedes ha sido el cimiento de mi espiritualidad, de mi vocación y también de mi hermana Zoilita y mis hermanos y sobrinos que están lejos. Un gran saludo para todos. Un abrazo y que descanse en paz, tío Gabrielito.
fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. No, no, pues que va a hablar más de mí. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás. Lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Thank you.
Thank you.
Dijiste escuchar un canto que te llamaba.
Thank you.
Thank you.
Te aclamamos.
Yo
Qué bonito. Se mantiene la tradición. Y esto mejora muchísimas cosas. Una vez a un potro, la vez que la española, no sé, no, seguro. Todo es dinero, todo es la ternura. De luego, no voy a darle nombre a Jesús. Ya es ahora, no puede ni parar. Como se relaja, es mi idea. Pero así como papa de es una papa de amor. No es papa de amor. Porque el jengibre es pues es que trompe de chira. Y tiene toda la debe de ser. Parece que estamos hablando de mi martillo. Usted vaya al mercado de... ¿Cómo se llama el mercado? No, arriba.
Mauricio. No, la hija de mi prima.
Grazie, ciao. Grazie, grazie.